Bravura y campo. Mirad. Buenas noches, queridos amigos. Los aplausos no son para el coloquio, son porque nos acompaña durante 10 minutos, lo dejaremos luego ir a cenar tranquilamente y prepararse, uno de los toreros que más expectación suscitan y que viene de gran triunfador también de la Semana Grande Bilbaína y que está desparramando esencia y esencia de la buena de la tauromaquia cara allá por donde va. Y curiosamente, mañana debuta en Salamanca. Luego nos contará cuántos años después de su alternativa es el debut, porque muchas veces a los empresarios les cuesta ver y abrir a merecimientos, simplemente a méritos. Pero bueno, eso es otra novela que es muy difícil de entender. Pero vamos, es fácil de entender. Lo que es muy difícil es de aprobar como aficionados. De asimilar. Bien. Estos coloquios taurinos de la feria están organizados por... Pues ni más ni menos que por la Gaceta de Salamanca y la 8 de Televisión, Castilla y León. ¿Y están patrocinados? Por Iberdrola, por Halcón Viajes, ya saben, como dice Leopoldo, pues, un vuelo y enseguida llegan, Unicaja Banco, y también tenemos patrocinadores de distintas secciones. La Crónica, esta sección patrocinada por El Mántica, concesionario de Audi y Volkswagen para Salamanca, ubicado en el polígono de Los Villares. Los Toros, sección patrocinada por La Hoja del Carrasco, Ibéricos de Bellota, sabor de tradición desde 1896. Luces y Sombras, sección patrocinada por Bar La Fresa, ambiente taurino y que se come extraordinariamente bien en la calle Van Dyck número 8, se lo recomendamos. Además, se aprende uno de memoria la corrida de toros y la novillada del día anterior porque la repiten constantemente por vídeo allí, lo tienen grabado. Los Hombres de Plata, sección patrocinada por el Grupo Fabián Martín, un grupo de soluciones, servicios sanitarios, asesoría, taxis, tanatorios. Las Claves de la Lidia, Belinda Carasucias, quien patrocina esta sección. La firma salmantina de complementos taurinos para hombre y mujer, que marca la distinción. Pueden adquirir sus almohadillas, pañuelos, bolsos, abanicos y demás accesorios a través de su página web, belindacarasucia.com, o en distintos puntos de venta, como en Ángel Recio, en la Avenida de Portugal. Muy bien, pues vamos, que la corrida empezó bien y terminó mal. Y ya decían que los gitanos no quieren a los hijos con buenos principios. Bueno, decir que esta corrida ha despertado una expectación importante para el cartel, que objetivamente era un cartel flojo, un cartel local y flojo, y sin embargo ha tenido una respuesta del público superior a la que se pudiera esperar, casi media plaza o media plaza de verdad, en la que se han visto, bueno, pues esa madurez que atraviesa con torería Domingo López Chávez. Se ha visto la racita, la raza que le ha echado y el pundonor Damián Castaño y los intentos, pero no fructificados, de un torero que ha tenido mala suerte y además yo creo que tiene perdida la brújula, que es Alejandro Marcos. Pero bueno, como hay otras opiniones, de todo habrá en la Viña del Señor. Ha habido dos toreros que han brindado a su majestad el Viti, que estaba en un burladero en el callejón de la plaza, y uno de ellos además ha brindado a Juan del Álamo, que se encontraba en las localidades altas del tendido. La corrida había despertado expectación porque se hablaba de que era una gran corrida de toros. Yo creo que es demasiado corrida de toros para Salamanca, con perdón. Primero, es lo de siempre, torero modesto, toro grande, billete chico. Bueno, pues aquí no era toro grande, ha sido toro, algunos parecían de Pamplona. Realmente yo creo que ni tanto ni tan calvo. No queremos un toro demasiado acomodaticio en Salamanca, demasiado terciado, pero tampoco queremos búfalos como algunos que hemos visto. Por otra parte, la corrida ha tenido más fachada que fondo. Empezó con buenos principios y luego se fue yendo hacia abajo. Decir simplemente que vamos a intentar ir deprisa en las secciones para poder consumir todo y para poder dar opinión al patio de butacas y al teléfono, que facilitaremos después el teléfono y lo sobreimpresionaremos en la pantalla para que se puedan intervenir desde los hogares salmantinos donde nos escuchan. Por lo tanto, vamos, si os parece, a alterar el orden de la lidia, porque creo que lo importante es hablar primero con
Diego Urdiales. Diego, estás. El año pasado es una cosa curiosa, porque Diego ha sido, ha luchado por su dignidad. No es un torero fácil para las empresas. Cuando él cree que tiene que defender algo, pues no consiente que lo pisoteen. Y, en definitiva, el año pasado, que fue el gran triunfador de Bilbao junto con Roca Rey, él fue el triunfador numérico y triunfador también en torería, junto también estuvo muy bien Roca Rey, pero llevaba, cuando toreaba en Bilbao, me parece que era la tercera corrida de la temporada, porque no había permitido que lo trataran de la manera que le ofrecían, lo poco que le ofrecían y lo mal que le ofrecían. ¿La dignidad ha sido un precio demasiado caro que pagar, Diego? Bueno, buenas noches. Un placer estar aquí en Salamanca, en esta tierra tan taurina, tan maravillosa y que, bueno, pues paradójicamente voy a debutar mañana en esta plaza, aunque desde que era un niño llevo pues un montón de años viniendo a disfrutar de las maravillosas ganaderías que hay aquí y del trato tan, tan exquisito que me han dado los ganaderos. Con mucha ilusión en tu debut de mañana. Muchísima, ¿no? No salgo a... Hombre, la verdad que intento salir a todas las plazas con la misma ilusión, porque para mí lo más importante es sentirme toreando y sea donde sea es lo que intento buscar, ¿no? Y bueno, pues Salamanca es una plaza con peso y con una responsabilidad pues especial porque es una tierra de toros, por todo lo que conlleva la afición de esta tierra, pero con la misma ilusión que a todos los sitios, ¿no? Es curioso, el año pasado, como les digo, en Bilbao afrontaba su tercera tarde, tercera y cuarta, toreó dos tardes, y a raíz de Bilbao todo fueron triunfos, rematados con una actuación realmente soberbia, con una corrida muy encastada y muy el primer toro muy difícil para él, pero que no le perdió la cara y le cortó una oreja de un mérito extraordinario y en el cuarto rompió con todos los moldes cuajando un faenón a una corrida de Fuente Imbro en la Feria de Otoño de Madrid, la de los sorteos. Entonces sorteos, este año parece que ha habido menos sorteo. ¿Este año cómo han ido las cosas, Diego? Pues para mí, sin duda, es la temporada de mi vida. Personalmente, profesionalmente, delante del toro, creo que he alcanzado un momento en el que he podido llegar a disfrutar prácticamente todas las tardes lo que me han permitido los toros. Es verdad que no he tenido suerte de tener a lo mejor esa tarde rotunda como pudiera ser lo del año pasado, pero es que lo del año pasado, las tardes así son tan especiales porque es muy difícil que lleguen, ¿no? Pero sí que desde que empecé la temporada, mi paso, por ejemplo, por Sevilla, pues ha sido una de las tardes de las pocas que toré en Sevilla, sin duda la mejor, donde me he podido expresar. Madrid para mí ha sido un San Isidro, sin ninguna duda es el mejor de mi vida, por dentro de lo que me han ofrecido los toros, pues lo que he podido expresar, los esfuerzos que he hecho y el toreo, pues siempre busco el darle esa vuelta, ¿no?, de más, y creo que lo he conseguido, ¿no?, y lo estoy consiguiendo. Y bueno, pues por hablar de otra feria importante, Bilbao, pues ha sido también una feria para mí muy, muy importante. El primer día me pude torear, pude sentirme mucho y el segundo día pues me costó un tremendo esfuerzo, ¿no?, estar delante de un lote muy difícil. De los dos jandillas, el lote no te lo llevaste tú precisamente. Pedro Mari, ¿qué le dices a tu amigo, a tu paisano y al gran torero riojano? Yo no le tengo que decir nada porque él sabe y dice y expresa y no hace falta que nadie le diga nada. Lo único que en nombre de él, que ya lo ha dicho, expresar nuestra confianza y nuestro agradecimiento a esta tierra, que sin ser ni yo nadie, que no lo soy, ni él nadie, que no lo era, y
y ahora es mucho, nos dieron sitio 45 ganaderos de aquí, y que ahora, ayer mismo, hay un señor que igual es aquel, coño, no sabía que estabas ahí, dice, qué alegría cuando veníais donde Albaida, que teníais, casábamos, que tal, que nos echáis, y estaban Pepín Liria, el otro, Canales Rivera y Diego, y nosotros éramos los jefes, ¿es así o no? Punto. Entonces, yo, que no era nada ni soy, pero que este hombre tampoco era nada. Sí, pero bueno, tengo que es... decir... No. Él me abrió las puertas porque para todos hay que tener contactos en la vida. Pero que nos daban sitio, cariño, vacas y que nadie... Y estaban encima contentos con nosotros. Porque yo he visto a gente que de las ganaderías ha dicho, joder, este gacho, a ver si se olvida ya. Y nos han dado mucho cariño. Pedrés, Albaida, el otro, Raboso, todo el mundo, ahora que hemos visto a Antonio. Entonces yo, Leopoldo, él ha hecho lo que ha hecho, que es mérito de él. Y nosotros solo agradecimiento a Salamanca. Sí, por supuesto. Porque nos han dado cuartel siendo unos pobres diablos. Punto. Sí, la verdad que sí. Lo he dicho siempre, ¿no? De manos de él, al principio, cuando venía de niño, y después, pues me han abierto las puertas de tantas ganaderías. Su padre, que era un empleado de una fábrica, se levantaba a las 6 de la mañana, venía de Arnedo, dejaba a Diego en mi casa, los que veníamos a disfrutar éramos más o menos maleantes, él se marchaba a trabajar otra vez a Arnedo, el padre. Estábamos 2 o 3 o 4 días aquí, en Ciudad Rodrigo. No, es así, en Ciudad Rodrigo. Y cuando volvíamos el domingo ya para empezar la semana a currar los currantes, venía el padre otra vez por la noche, recogía al chiquillo y se iba a Arnedo. Sacrificio, constancia, pero agradecidos a Salamanca. Muy bien, pues yo mañana creo que Salamanca va a corresponder, no con ese agradecimiento, sino va a corresponder a la torería que derrama Diego Urdiales. Estamos de tiempo apretados. Carabia, es una pregunta. Sí, nada más a ver lo que comentabas tú antes, todo el tema de la alternativa, ¿no, Diego? La alternativa queda muy lejos, ¿no? ¿Cuándo fue? 20 años hago este año. 20 años haces la alternativa ahora en Logroño, en la feria. No, en DAS. Lo he hecho ya. Ah, lo he hecho ya, ¿no? En agosto. O sea que a los 20 años se va a hacer el paseillo con la montera en la mano aquí en Salamanca, acompañado de dos toreros jóvenes, Ginés Marín y Pablo Aguado, que Pablo Aguado también debuta hoy, mañana, ¿no?, en Salamanca, supongo. Sí. 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 ¿Y qué se siente entonces? ¿Qué es lo que sientes? ¿Alguna cosa especial? ¿Has estado los toros en Salamanca muchas veces en la Plaza de Toros, sí, no? ¿Vas algún vestido especial, algún brindis especial? ¿Tienes pensado algo? No, bueno, todo surgirá sobre la marcha. Tengo, sí, la sensación extraña, ¿no?, en mi enorme alegría y emoción por pisar ese ruedo y mi enorme tristeza a la vez por el toreo. Porque que tengan que pasar 20 años para que debute en Salamanca, en una tierra tan taurina, me parece que es... Un poco fuerte. Sí, por no decir otra cosa. Quiero añadir, para los que toman notas, ahora habla Diego, que habla siempre mejor que yo, pero como a mí se me va la bola... que ha toreado en Fuentesaúco, donde cortó orejas debido a David Iglesias, un gran recuerdo para él, salmantino, en Macotera, en Ledesma y en otro pueblo, San no sé qué de no sé qué, que no me acuerdo ahora. Pero en Salamanca, Salamanca no había debutado. No. Yo creo que debuta con una gran corrida, que en los últimos años aquí en Salamanca ha resultado triunfadora. La corrida de Juan Ignacio Pérez Tabernero de Montalvo atraviesa un momento, yo creo que muy bueno. Ojalá que mañana repita los éxitos de las anteriores ediciones y permita expresar tu toreo. Yo simplemente lo que quería es desearte toda la suerte del mundo, agradecerte tu talante humano, tu gran generosidad, tu gran categoría y tu gran amor a la fiesta de los toros, que mañana, ojalá, tengan el colofón de una tarde muy bonita e inolvidable para ti en Salamanca. Señores, una ovación. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ya mañana cuando venga a celebrar el éxito, ya hablaremos con más tranquilidad con él. Porque me he quedado con las ganas de preguntarle una cosa. Venga. Señores, vamos, que tenemos luego también el aula del toreo a alumnos de la Escuela Taurina de Salamanca, los tenemos ahí en la primera fila.
tendremos un momento, tendrán los trastes por ahí preparados, ya están ahí preparados, nada. Carabias. Muy sincero crónica, este hombre de La Rioja, muy sincero. Sí, hombre, este es auténtico. Sí, igual que el toreo que hace, un toreo es tranquilo, auténtico. Seguro, se pone despacio, se centra. Bueno, pues esta tarde... La crónica, sección patrocinada por el Mántica, concesionario de Audi y Volkswagen para Salamanca, ubicado en el polígono de Los Villares. Bueno, pues hoy cartel completo de salmantinos, ganadería, toreros salmantinos, ha habido algo menos de media plaza, se veía que en los tendidos que los aficionados tenían interés en ver la corrida de toros porque estaba muy bien presentada, una corrida muy seria, quizá exagerada para Salamanca, porque hay que reconocer también que cada plaza tiene un poco su tipo de toro y un toro tan grande como estos que han salido hoy, pues, y con esos pitones, había uno cornipaso, otros veletos, una corrida yo creo exagerada en cuanto a presentación para Salamanca, aunque una corrida seria y bien presentada. Luego, la fuerza ha sido otra cosa, no ha tenido mucha fuerza, ha habido toros que se han caído, uno que se ha devuelto, la calidad en la embestida pues tampoco han tenido calidad, ha sido una prueba para los toreros en general, en conjunto. Tenéis un torero ahora mismo en circulación, que es Domingo López Chávez, que es que da gusto verle. Con qué seguridad, con qué afición está, con qué tranquilidad, cómo ve el toro, cómo le hace lo que le pide el astado, cómo le va lidiando. Está pues como en un tentadero, ¿no? Frente a todos los ahí tremendos, pues con una afición y unas ganas que son importantes, ¿eh? Y la verdad es que ha cortado una oreja, el único trofeo de la tarde en su primero, ha tenido fuerte petición de la segunda. Y en el otro toro, pues ha sido ovación tras un aviso. Ese segundo toro suyo lo ha brindado el alcalde de Salamanca, que estaba en una barrera. Es Carlos García Carballo. Hoy Salamanca pues era el protagonista. Ha habido dos toreros que han brindado al Viti, Santiago Martín, y luego lo que decía antes Leopoldo, otro que ha brindado a Juan del Álamo, que se había quedado fuera de la feria, como sabéis, de Salamanca, Juan, pero que ha de una entrado, manera injusta. Sí, porque ha sido triunfador otros años. Pues se ha quedado fuera, pero entró en el puesto del matador de toros peruano, Roca Rey, que no puede venir. Entonces, toreará la corrida de toros del domingo. Estaba el hombre en la última fila de tendido, entonces el brindis no se lo esperaba. Y desde allí, pues, ha sido bonito lo que le ha dicho el torero. Damián Castaño, pues un torero que ha estado bien firme en el primer toro suyo, con ganas, quedándose quieto, en esa fama suya de valiente que tenía, pero ya sin atropellar tanto la razón como antes, que antes era un torero valiente y arriesgadísimo. Ahora se le veía más sereno, más centrado y más tranquilo. En cambio, en el otro toro, pues no ha estado centrado con el toro, no se ha entendido bien con el toro, ha andado por allí y no ha acabado de comprenderlo. Su balance ha sido, pues, una gran ovación, porque descabelló tres veces en el primero, a lo mejor podía haber cortado una oreja en ese primer toro, que el público le ha hecho salir a saludar, porque él se metió en el callejón los salmantinos, los matadores de toros, hoy han estado en el callejón metidos hasta que el público les ha aplaudido con fuerza y les ha obligado a salir a saludar, a recoger una ovación. Ha sido gran ovación y ovación su balance. También Castaño se presentaba como matador de toros esta tarde y, por lo tanto, ha hecho el paseillo descubierto aquí en Salamanca. Alejandro Marcos, pues, ha tenido una actuación desigual. Yo le veo que está un poquito, como dice Leopoldo, un poquito descentrado y sobre todo en el último toro, pues ya lo he visto descentradísimo, ¿no? Era un toro muy complicado, un toro con veleto, que se quedaba corto, que tiraba tarascadas y ha estado intentando hacer las cosas, que medio quedarse, pero no ha acabado de comprenderlo muy bien. A mí lo que me ha llamado la atención ha sido lo de Damián Castaño en su segundo toro, porque la verdad es que, por ejemplo, esa manía de poner el toro de largo, sí, vamos a ver. Y también de Domingo López Chávez, otra cosa que no me ha gustado ha sido de comenzar las faenas en las tablas. Comenzar las faenas en las tablas es una auténtica barbaridad en conjunto, pienso yo. ¿Por qué? Porque al salir del muletazo, que le ha pasado hoy en un toro a López Chávez, el toro se estrella contra la barrera y el toro se desengaña. Luego la embestida ya, a la hora de seguir el engaño, ya piensa que va a haber un golpe después. A los toros hay que lidiarlos en un terreno, aunque sea cerca de las tablas, pero en un terreno que tengan espacio para pasar y volver a pasar otra vez, ¿no? Y la verdad que eso es lo que yo le he visto a López Chávez, que esa manía. Y también en algún momento estar demasiado encima de los toros, hay que darles un poquito más de sitio. Cuando un toro no quiere ir al caballo, es una falta de cabeza total el dejarlo en los medios, como ha pasado con ese quinto toro dos veces. Hombre, dejarlo en los medios y otra vez en los medios, pero bueno, si el toro no va, si el toro se va, tienes que hacer la lidia, hombre, ponerle un poquito de cabeza. Eso es lo que he visto a Castaño que le ha faltado, ponerle un poquito más de cabeza en la lidia. La tarde ha sido una tarde interesante, con un tiempo extraordinario, viento que ha sido molesto, pero poquito, en algunos momentos determinados, y luego hablaremos con más detalles, ¿no? Porque también de las cuadrillas, de lo que ha pasado con los toreros, pues se merece la pena el analizarlo más en profundidad, más a fondo, pero en conjunto podemos decir que la corrida de salmantina no ha salido lo redonda que a todos nos hubiera gustado que saliera en cuanto a los toros y en cuanto a los toreros. Muy bien, pues pasamos a la sección de los toros, que es una gentileza. Sí, que está patrocinado por La Hoja del Carrasco, Ibéricos de Bellota, el sabor de la tradición desde 1896. Primero, Javier Molero. Buenas noches. Más fachada que fondo.
Hombre, sin ninguna duda. Y es una pena porque la verdad que yo que soy un firme defensor de la diversidad de encastes, hoy que era una corrida de un típico encaste charro como la de Atanasio Vía Lizardo Sánchez, pues hombre, he salido un poco triste y un poco preocupado, ¿no? Porque la corrida ha tenido un problema de fondo y de fuerza por encima de lo que yo esperaba. Mi desilusión ha sido grande, tremendamente. No me lo esperaba, vamos, por decirlo de alguna manera. Yo en este aspecto, en cuanto a la presentación, yo creo que es muy, muy llamativo ver ese tipo de toros en unas plazas donde no se lidian habitualmente. Pero también quiero decir una cosa, se peca igual por defecto que por exceso. Y creo que cada plaza, debe tener su tipo de toro muy definido y creo que jugar con exageraciones, hombre, es muy agradable para los espectadores o llamativo ver esos toracos que han salido hoy en Salamanca, pero hombre, si los vas a comparar con los de otras corridas de toros, pues de alguna manera es una presentación absolutamente irregular. No estuve en el desenjaule porque tenía trabajo en el País Vasco, en Bilbao, y no he visto la corrida de mañana. Pero yo estoy convencido, a tenor de las últimas corridas que ha hecho Montalvo en Salamanca, que ese es el toro que deseamos para Salamanca. Sí, por eso creo que pecar por exceso, digo, os repito, pecar es por exceso puede ser tan serio, tan grave como pecar por exceso, ¿no? Yo creo que hoy ha sido una corrida de desmesurado volumen y de pitones para Salamanca. Aunque, ya repito, es muy agradable para el aficionado ver esos toracos en la plaza. Perdón, ¿quiere decir algo José Antonio Menacho? Sí, que yo sí que he visto la corrida de Montalvo en el desenjaule y efectivamente, como decís, es el prototipo de toro de Salamanca. Es una corrida de menor trapío que otros años, que recordamos que hace 3 o 2 fue también excesivo, parecida a la de hoy, y la que viene mañana es una corrida mucho más armónica, con su seriedad, con su cuajo, con sus caras, pero es una corrida de plaza de segunda alta, primera baja. Pues bien, vamos al análisis de los toros. Javier. Bueno, en primer lugar, ha salido un toro con mucho volumen y un poco bastote, que fiel a su encaste se ha mostrado frío de salida, aunque cuando se ha decidido a meter la cara en el capote de Chávez, lo ha hecho con largueza. Chávez ha colocado el toro frente al caballo con maestría. Ha empujado solo con un pitón en el único encuentro y ha apretado hacia los adentros en banderillas. El toro ha embestido con nobleza en una faena planteada por el diestro basada en el pitón derecho. Lástima que por falta de transmisión del toro, que yo creo que es lo que le ha faltado, no haya podido ceñirse más con el animal. Por el izquierdo solo ha intentado una serie, desistiendo cuando el toro le ha dado un gañafón. Para mí ha sido un toro con una embestida suave que ha ofrecido, digamos, un buen pitón derecho. El segundo toro, que es el primer toro de Damián Castaño. Damián Castaño. Ha salido un toro lustroso, bien comido y astracanado. Desde los lances de recibo muestra debilidad de remos que confirma en el encuentro con el caballo donde tras un refilonazo ha doblado las manos. En banderillas se ha desplazado pero solo esperando al banderillero y con un recorrido muy corto. Faena basada en la mano derecha, por el pitón izquierdo se ha repetido el mismo planteamiento que en el toro anterior, donde el torero ha conseguido series estimables, pero sin bajar la mano y dándole las pautas que el toro necesitaba. Ha sido un toro noblote, con poco fondo y escasito de fuerza. El tercer toro, primero de Alejandro Marcos. Han corrido turno y en vez de lidiarse el sobrero, como ha sido devuelto, han lidiado el sexto de la tarde, el que correspondía haber salido en sexto de la tarde. Han corrido el turno y ha salido un toro largo. Es curioso que en el tercer toro, el que han devuelto, el presidente ha tardado la tira en devolverlo. Bueno, era un toro cuando era manifiestamente clarísimo. Un inválido absoluto. Y no, nadie lo podía pensar cuando ha salido un toro con esos pitones por el chiquero y esa lozanilla, esa gallardía de toro que parecía que se iba a comer la plaza y sin embargo el animal en cuanto ha sentido la puya se ha ovacionado mucho, se ha derrumbado. Se han ovacionado muchos toros de salida. El toro, el sexto, era un toro largo como un tren y musculado, que ha salido con muchos pies y ha metido la cara con celo en el capote. Ha tomado un picotazo en un buen sitio y se ha mostrado muy distraído en banderillas. Otra faena de derechas, en este caso pesada y deslucida, en la que el toro se ha movido rebrincado y tirando derrotes por la escasez de motor. Al toro le pesaba hasta el alma.
El cuarto del toro ha sido un toro muy entipado. Segundo de López Chávez. Y serio, que no ha humillado en el capote y que ha perdido las manos bajo el peto del caballo, desplomándose en el quite de Chávez. Como vuelve a caerse en banderillas, el presidente decide cambiar el tercio con dos pares. En los inicios de faena, el toro se derrumba en dos ocasiones, mientras un paisano entona una copla entre los aplausos del público. Bueno, no, y los aplausos y chillidos de otra parte. La banda, herida en su orgullo, no se ha quedado atrás y se ha arrancado con un paso doble. Eso es vergüenza torera, lo demás es cuento. Mientras tanto, el hombre, Chávez, el torero, se ha limitado a mantenerlo en pie tirando de recursos. Yo, francamente, a este tipo de toros inválidos no lo suelo valorar. El quinto de la tarde era un toro muy exagerado. Segundo de Damián Castro. Muy exagerado en una encornadura cornipasa que ha apretado en el capote a Castaño con una embestida humillada pero pegajosa. La brega del diestro ha sido lo más emotivo de la tarde. El toro romanía en el caballo y cuando iba a acudir a un segundo encuentro, el usía le ha cambiado el tercio. En banderilla se ha acudido con la cara alta. El comienzo de la faena con la mano izquierda, el toro la ha tomado sin fijeza y doblando las manos. Ha vuelto a la derecha, el toro se avisa enseguida descubriendo al torero. Ha vuelto a cambiar de mano, pero no ha resuelto nada, pues el toro no sigue el engaño y se ha ido descarado al cuerpo del diestro. Para mí ha sido un toro deslucido y con evidente peligro. ¿Y el sexto, que era el sobrero? El sexto, que era el sobrero. Último de Alejandro Marcos. Un toro muy bien armado, un poco silleto, que no se ha empleado con mucho celo en el capote de Marcos. Ha acudido dos veces al caballo, donde ha recibido dos puyazos medidos. En banderillas ha medido mucho a los subalternos y se ha dolido al sentir los arpones. En el último tercio se ha tragado los muletazos a regañadientes con una embestida descompuesta, con la incertidumbre de que no iba nunca entregado en la muleta. Por el izquierdo llevaba la cara natural y se revolvía como un felino. Por el derecho, sin humillar, todavía ha tenido algún muletazo suelto, pero imposible de ligar. Para mí ha sido un toro muy complicado y con mucho genio, más que casta. Muy bien, vamos a completar la... Deja que diga una cosa sencillamente. El toro cornipaso es el que tiene los pitones vueltos hacia arriba, ¿eh? Totalmente vueltos hacia arriba. Beleto es el que tiene los pitones hacia arriba, pero el cornipaso tiene las puntas hacia adentro, hacia detrás. Y otra cosa importante. En el palco, como sabéis, tiene la costumbre aquí en Salamanca de cuando se lidia un sobrero, decir el toro que es. Este es el toro 7 de la ganadería tal, 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 tal. Pero es que no lo hacen bien. No lo hacen bien porque en el palco hoy tenía que haber dicho en el tercer toro, cuando se ha devuelto ese toro, es decir, a petición del espada de turno, en vez de salir el sobrero ahora, va a correrse turno y salir el toro que tenía que lidiarse en sexto lugar, que es el toro tal, 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 tal. Y correcto. Cuando ha salido el sexto, tenía que haber dicho, este es el toro sobrero de la corrida, que corresponde tal a fulanito tal, que es tal, tal, y que es de la misma... No, pero no han dicho que era el sobrero. Dicen, es el toro tal número 47. No, este es el toro sobrero de la corrida, de la misma ganadería que los demás. De la ganadería. Todas de la las plazas obligatoriamente debieran de tener un eso electrónico. Nos ayuda mucho en Salamanca, afortunadamente, el excelente programa de Javier Blanco, que te permite ver, pero tenéis razón, debería anunciarse. Vamos a completar brevemente la ficha de la corrida. De lo positivo, los toros. Pedro Mari. Los bueno, toros primero. Me han gustado muchísimo el primero, repetidor, con fijeza y cuajo, y el segundo, serio, armado, que los han tocado los dos palmas y con fijeza. Ahora, curioso aquel que está allí con el nieto, que ahora cuando iba con Diego Urdiales, me para y dice, mira, Pedro Mari, este es mi abuelo, que además de taurino es sifilítico. Y le dice el abuelo, filatélico, hijo, no, filatélico, no sifilítico. Bueno, total, dos toros de oreja bueno, para dos Pedro toros Mar. Que me han gustado, sí. Y luego yo que tenía anotado, porque yo pues tengo debilidades personales y taurinas. Y las taurinas son por Salamanca. Y hoy pensaba que la corrida iba a ser más fuerte, no por trapío, sino de más brío, más fuerte. Y tenía una nota cogida de este tal José Vicente Puente, que escribió aquel libro sobre Manolete, y que era tío de Jimmy Gene, un tipo raro. Y decía, los toritos, yo lo conocí por Azcona, de Salamanca están hechos de mazapán, y los andaluces de cuerda de guitarra. Y hoy, pues yo pensaba que para decirle lo que dijo aquel tonto Lava,
pues está equivocado, porque yo pensaba que iban a salir con Mabrío. Por cierto, que este hombre era su familia fabricante de camas. Es Perico, andamos muy mal de tiempo. Ya, y tu amigo este Agustín de Fosa le dedicó un escrito que decía, es fabricante de camas, pero con tan mala suerte que en las camas te despierta y de teatro, y en el teatro te duermes. Vamos con los hombres de plata. Vamos con los hombres de plata. Pues mira, muy, muy vulgares. No ha habido, alguno ha destacado un poquito, por ejemplo, en el primero solo Toñete ha puesto las dos pares, Jarocho, que es un gran banderillero, uno y uno, y en el cuarto, que se ha saltado las rayas el Óscar Bernal, y Mambrú, pues ha estado unas palmitas, ha puesto dos pares, pero sin nada de relieve, sin nada de relieve, decir bien, oiga, bien, no. Ustedes tienen que cumplir, son profesionales. Luego, en el segundo, Amado Gallego, que debe ser de por aquí o así, pues ha puesto también una de dos palmitas y el otro nada, una nada. Y en el quinto, Juan Charcos, que ha sido el picador, que lo quisieron maltratar cuando se ha pasado las rayas, ha estado el toro escarbando y luego hasta le han tocado palmas. Robledo ha puesto un par solamente y Zuri una banderilla, poquito. En el sexto ha picado dando vueltas y han querido como ponerlo de lejos Alberto Sandoval. Roberto Blanco, que es el mejor banderillero de hoy, Roberto Blanco ha puesto dos pares y el Zuri ha puesto también su par. Y en el tercero, Héctor Piña ha estado bien, ha puesto una buena vara. El Boni no ha completado y Zuri ha puesto también su par. Quiero decir que destaco al Zuri salmantino, que ha puesto sus dos pares cuando la inmensa mayoría que van de lidiadores y de figuras no ha puesto ninguno lo que debía, que es lo único que hay que poner. No quiero decir nada más porque andamos cortos de espacio. Sí, bueno, pues yo quiero decir algo. Ha habido un subalterno que ha lidiado dos toros estupendamente bien, que se llama Marco Galán, que iba en la cuadrilla de Damián Castaño, que como sabéis va también en la cuadrilla de su hermano Javier Castaño. Y ha dado una lección hoy en Salamanca en dos o tres momentos importantes. Uno colocando un toro en banderillas, que en vez de darle un capotazo se ha cruzado por delante del toro y le ha hecho situar al toro de manera que el banderillero, que era banderillero de izquierdo, pudiera colocar el par de banderillas. O sea que yo, la verdad, me ha gustado mucho este banderillero en la lidia, Marco Galán. Está bien. El contrapunto a lo que se lleva dicho. Juan Miguel Núñez y Víctor Soria. Bueno, pues yo quiero empezar diciendo que hay motivos, después de la tarde de hoy, y a pesar de los matices en contra que pueda tener la corrida, hay motivos para presumir de charro. Ha habido gente, más gente de la que se esperaba, estoy seguro, y más gente de lo que venía siendo habitual en la corrida charra. Eso hay que destacarlo, porque de cara a años venideros, pues tienen que tener presente empresas, público, prensa y todos los que intervenimos en el entramado del espectáculo, que lo local, si se sabe hacer bien, pues tiene aceptación. La charrería taurina, por tanto, se sigue proyectando con esperanzas fundadas. Ayer era el novillero Dios le guarde, hoy han sido los tres, cada uno en unas circunstancias diferentes. Quiero resaltar una cosa, que soy muy crítico, o suelo ser crítico, sobre todo con los mandamases del sistema, quiero hoy alabar la figura de uno de los empresarios de la plaza. Pablo Chopera tiene palabra. Pablo Chopera tiene palabra y la cumple. Yo conozco de cerca, relativamente de cerca, cómo le prometió a Damián Castaño hace dos años que él tendría su puesto en la feria. El año pasado sé que se llevó un gran disgusto, me consta, porque no pudo ser. Pero al final Damián Castaño ha venido a la feria y ha venido pues en las circunstancias que se merece venir un torero local. Muy bien, muchas gracias por esos apuntes. Víctor. Bueno, buenas noches. Como contrapunto de lo que se ha dicho hasta ahora, que ya es complicado, tengo que decir que a quinto y sexto, quizá en otro orden, se le hubiera podido cortar una oreja. A mí no me han parecido dos toros que no tuviesen posibilidades. Me han gustado mucho primero y segundo,
Y luego ha sido la tarde al traste, la ha llevado el tercero, parece que se ha contagiado de nuevo, como ocurrió ayer. Y me ha gustado muchísimo Domingo López Chávez. La corrida es verdad que le ha faltado fondo, no, le ha faltado fuerza. Pero bueno, en líneas generales a mí no me ha decepcionado y creo que el público en general ha salido contento de la plaza. No, yo lo que he respirado, tanto como contento, no. Entre otras cosas por la impresión de una corrida hacia abajo y la gente se va quedando con lo último. Pero no, la gente esperaba más de la corrida, Víctor. La gente quizá esperaba otro comportamiento en duro, en peligroso. Sí, porque tiene fama de ganadería exigente, turista. Y bueno, pero ya el hecho de la presentación impecable que ha tenido la corrida, yo creo que se ha dicho aquí que, bueno, una corrida como esta se corre el riesgo de que pueden establecerse comparaciones con lo que ha de venir a partir de mañana. Pues benditas comparaciones. Creo que es bueno comparar lo que matan unos, lo que matan otros y demás. Y yo creo que la corrida de Adelaida Rodríguez, quitando el defecto ese de las fuerzas, es una corrida muy importante, nada de digna, muy importante, y que si con fuerza esa corrida se hubiera podido lidiar en Madrid. Le han pegado dos puyazos a muchos toros de aquella manera también, a pesar de lo de las fuerzas. O sea, bueno, que no. Es que a los toros no les han dado nada, por favor. Adelaida Rodríguez no es Victorino Martín. Adelaida Rodríguez es una ganadería con muchísima clase. No es una ganadería dura de feria de Madrid. En cuanto al público, Salamanca, por contrariar algo, por comentar, tiene 160.000 habitantes, tiene dos ciudades tan bonitas y tan cercanas como Fuentesaúco, Peñaranda, Alba, Ciudad Rodrigo, que se puede uno echar la siesta, comer y volver a los toros, llegar a tiempo y volver. Hombre, que haya habido más que otras veces, yo no digo que no, porque llevo 42... Ha habido bastante más que otras veces. Sí, pero no lo debido. Oiga, toreros de Salamanca, ¿qué ciudad de España tiene para hacer un cartel de feria, sea más bueno, pero, con tres toreros locales y cuánta gente ha habido? ¿Cuánta vamos, ¿qué tanto por ciento? ¿Un 3%? ¿Un 2%? Pero si no se trata de eso, Pedro Mari, que vemos también la de Logroño, vale, que tenéis una población y tampoco van. Bueno, vamos simplemente a decir que ayer, Bilbao y todo como está esto, ayer en Valladolid, mano a mano, Morante de la Puebla y Pablo Aguado y poco más de media plaza. ¿O no? Bueno, vamos al... Y una vergüenza de corrida, ¿eh? Muy bien, la plaza muy bien. No, es que es muy fácil el brindis al sol. No. Tenían que haber abarrotado la plaza. Ningún año, sí, hombre, pero ningún año. Pedro Mari, pero eso es un brindis al sol. Con el debido respeto y consideración, Salamanca tiene tres toreros nativos que no los tiene España entero porque ni siquiera en Sevilla hay tres toreros nativos. Tiene 50 ganaderías, 60 clubs taurinos, 800.000 tentaderos al año. Y para mí, con el debido respeto y consideración, entiendo que hoy era un cartel que qué menos que tres cuartos. Ahora, ¿qué ha habido más que otras veces? ¡Ole! Pero eso es mentira todo. ¡Joder! Pues miren, ya está pues bien, miren, hombre. Un segundo. Aparte de aplaudir, vayan ustedes a los toros. Ya han ido. Porque las peñas taurinas salmantinas, las de Bilbao y las de su tía, van muchas veces a los toros que caben en un taxi. No, o sea, van mucho a entregar hablar, trofeos. Mucho pedir y mucho reclamar. La realidad trofeos. Es la que es y lo demás es demagogia. Pues bueno, Pedro, vamos, que vamos mal de tiempo y encima nos liamos. Pero, Paul, las claves de la lidia. No, ya lo has dicho, si tú te despachas, si a ti no hay quien te ponga un bozal, o sea que no hay problema. Venga, vamos para adelante, Paul. Las claves de la lidia. Además, hoy es un día con muchas claves. Ya hemos distraído al personal con el bollo. Venga. Vamos, gente, Paul, las cabras de la línea. Había más gente que otros años con corridas de toreros locales. No, ha habido más gente este año que otros años con toreros locales, es verdad. Ahora, que tenía que haber más, pues sí, pero... Una pregunta. Y es que no debíamos de alargar el tema. ¿Cuántas corridas llevaba toreadas Damián Castaño? Una o dos. Bien. ¿Cuántas corridas tenía toreadas Marcos? Dos. Punto, y aparte... López Chávez tampoco creas que muchas. Pero son toreros. Bueno, bien, pero Diego, pero López Chávez tiene su ambiente. López Chávez tiene su ambiente porque ha estado bien en Madrid, ha estado bien en Bilbao y en Vic Fezensac. Tenía su ambiente. Los otros dos toreros, por lo que yo siento, como por todos los que se visten de luces respeto,
no tenían el pedigrí para llevar y arrastrar a una barbaridad de gente. Y la corrida te había despertado también expectación por el desenjaule. Bueno, chico, le ha faltado fondo. Bueno, no, pero que demasiada, que me ha sorprendido, y lo ha dicho muy bien Juan Miguel Núñez, en positivo, que ha habido mucha más gente de la que yo esperaba. Lo digo sinceramente. Sí, que como dice Pedro Mari, tenían que haber abarrotado la plaza, claro, pues viva Cartagena. Claro, no tenía pedigrí, pero tenía la partida de nacimiento de Salamanca, ¿eh? Sí. Y matador de toros jóvenes, cuidado. Claro. Que eso claro, tiene que llevar gente a la plaza. Bueno, ya os contaré de toreros salmantinos. Paul, vamos, vamos con las claves de la lidianda. Los toreros. Bueno, yo creo que han estado bien los tres toreros con la corrida que han tenido enfrente. Chávez ha estado muy variado con el capote. Muy bien. Empezó con unas Verónicas a pies juntos, luego lo ha colocado al caballo galleándolo por Chicuelunas, salió del caballo, le hice un quite por unas Verónicas a ver montadas muy bonitas. Y la verdad que Chávez, que es un torero que ya está forjado en mil batallas, ha ganado muchísimo en poso y en conocimiento de los terrenos y en cómo anda por la plaza. La verdad que da gusto verlo. En ese toro ha estado con la muleta muy bien. Manejado perfectamente los terrenos, el toro tenía unos terrenos que era relativamente cerca, muy cerca de él, porque si no, no venía. Ha tenido la capacidad de darle los tiempos justos entre muletazo, muletazo, y sobre todo un temple muy bueno, pues que ha ido a favor de obra, y luego lo ha matado bien, pues una oreja con toda justicia. Y en su segundo también ha salido, lo ha toreado muy bien con el capote, con buenas Verónicas, un remate de rodillas para calentar, lo que no he entendido muy bien. Porque es un torero que ahora mismo, o sea, puede, con el tipo de corridas que suele matar, que son muy duras, y que está en un momento dulce, que lo ve claro, no he entendido por qué ha mantenido a ese toro, que lo ha mantenido él, porque en el momento que hubiera querido, porque el toro no se tenía de pie, lo hubiera echado, y lo ha mantenido, pues no lo entiendo. No lo entiendo porque a partir de ahí ha mantenido un toro totalmente inválido y aquello ya era, pues una... Sí, pero ¿esperar qué? Si no se tenía el toro de pie. Todavía seguimos esperando, Suco. Claro, pero si es que era una cosa que podía romper. Era imposible, como se ha demostrado. Pensaba que iba a romper. Pero es que era imposible que se fuera arriba. Vamos a mantener el orden. Luego pasamos. Yo creo que se ha equivocado y, de hecho, después se ha demostrado que se ha equivocado. Entonces ya el toro no se tenía de pie, aquello era... Pues no había, faltaba el elemento fundamental, que es el toro. Pues encima luego lo ha matado con una estocada atravesada, pues ya ha sido el... Y seis descabellos. El remate. Y seis descabellos. Damián Castaña ha estado entregado y firme toda la tarde. En su primer toro también lo ha toreado con buenas Verónicas. Ese toro, que también ha sido junto con el primero de Castaño, los mejores con el primero de Chávez, los mejores de la corrida, ha tenido la clave porque el toro le costaba empezar el primer muletazo, pero una vez que empezaba, embestía tres, cuatro, incluso cinco muletazos seguidos. Ya ha tenido la virtud de no dejarlo parar y sacarle esas tandas de 5, 6 y 7 muletazos, y luego pues lo ha matado mal. Si lo llega a matar bien, pues le hubiera cortado una oreja con toda justicia. Y en el segundo suyo ha salido otra vez entregadísimo, con una larga cambiada, muy torero, sacando el toro que se quedaba muy corto, frenándose, sacándolo para el centro del ruedo. Y luego, no sé si ha sido Víctor, yo no estoy de acuerdo, el toro este para mí ha sido de los peores de la corrida, un toro quedándose corto, encima un pedazo toro. Yo creo que, bueno, ha intentado estar lo más digno posible y luego lo ha pinchado y le ha pegado una estocada, pero a mí ese toro no me ha gustado nada. Y Alejandro Marcos, pues creo que también ha estado bien. En su primero lo ha toreado francamente bien con el capote. El toreo mejor de capote de la tarde lo ha hecho él, con unas Verónicas muy buenas y ajustadas y una media también muy buena. Con la muleta el toro era muy incómodo porque se quedaba muy corto, hacía hilo. Entonces, bueno, han sido todo a base de probaturas, no ha terminado de cogerle el aire, pero es que el toro no era fácil, se ha pasado de faena y luego encima lo ha pinchado. Y en su segundo con el capote no ha terminado de centrarse porque el toro hacía una pausa hasta que empezaba, entonces se descubría, ejecutaba el capotazo antes de que el toro empezara, se quedaba descubierto, tenía que volver a corregir, con el capote no ha terminado de cogerle el aire. Y con la muleta, el toro, vamos a ver, yo creo que el toro ha sido un toro con la cara natural, quedándose corto, pero ha tenido cierta nobleza y ha tenido una cosa importante que es fijeza, aunque se quedaba corto. Y él, al principio, ha tardado un poco hasta que le ha cogido el aire por la mano derecha, en muletazos de uno en uno, pero ha tenido la virtud de meter a la gente en la faena y ha pegado muletazos buenos, incluso, y
no lo ha matado, pero si lo hubiera matado, yo creo que le hubiera cortado una oreja con fuerza. Con lo cual, en ese toro creo que ha estado por encima de las posibilidades. No, se nota que eres de Salamanca. Si se hubiera, claro, si se hubiera dado cuenta antes. Porque la verdad es que el petardo que ha pegado Demian Castaño en la lidia del quinto toro ha sido memorable, ¿eh? El toro andaba a su aire, colocando al toro lejos, sin orientarse bien de cómo era aquello, y el esfuerzo que ha hecho el otro chaval en el sexto, pues ha sido importante, y al final ha habido muletazos muy cortos, pero ha habido en principio que naufragaba el hombre, que no sabía por dónde andaba, esa es la auténtica realidad. También hay que reconocer que los toros quinto, no eran fáciles. ¿El quinto toro que había que hacerle al quinto toro? Hombre, pues había que ponerlo más cerca del caballo. No, digo en la muleta. No digo en, vamos a ver, ahí yo creo que la ha intentado, es amigo del ganadero, y lo que ha intentado es ponerlo pero lejos, bueno, pues para lucir el toro, que es otro tema. Lidia. Hay que tener un poquito de sentido de cabeza en para la lidia. Para lucir, ¿no?, al toro. Claro, hay que intentar probar al toro, meterle la muleta e intentar llevarlo. Porque si es verdad que Damián Castaño es un torero de valor, no, hay que aguantar, aunque el toro se veía que a lo mejor no se desplazaba. Pero yo he hablado de cómo hay que meterle la muleta e intentar de cómo lo ha puesto al caballo. Segundo. Yo concuerdo en esta ocasión, querido Carabias, estoy de acuerdo en que ha sobrado ese ponerlo en los medios a un toro que se veía que no iba a ir e intentarlo, por mucha amistad que tuviera, porque no era, porque lo que ha puesto es en evidencia que el toro no iba. Pero, en cambio, no estoy de acuerdo. El quinto me parece el toro más desagradable de toda la tarde. Pero, Víctor, antes de que le demos pase a las luces y las sombras de Juan Miguel Núñez, ¿estás de acuerdo con Carabias? Absolutamente, estoy de acuerdo con Carabias. Creo que se ha lidiado muy mal el quinto, se ha lidiado mal el sexto, y que Alejandro Marcos ha demostrado, de no mitad de faena, un poco más allá, hacia adelante, que ese toro tenía eso dentro. Quiero decir, no lo ha descubierto de repente, lo llevaba. Y yo creo que Alejandro, que ha estado muy bien, que ha estado muy digno, con ese sexto, si se hubiera enterado un poco antes, pues hubiera cortado la oreja si lo hubiera matado, y Chávez al cuarto si lo hubiera matado, también se le habría perdido la oreja, y a Damián igual. Le ha perdido a Chávez en el primer toro, le han pedido con mucha fuerza la segunda oreja, ¿eh? Ha habido una superstición muy fuerte. Habría habido orejas en el cuarto, en el quinto y en el sexto. Pero se han ido, cuando lo han dado uno, se han empezado a ir bajando, ha ido disminuyendo, porque el premio justo y razonable y merecidísimo era la oreja. Da gusto verlo. Juan Miguel, las luces y las sombras, que llega por gentileza de una asociación patrocinada por Bar La Fresa. No hace falta que ya la calle Van Dyck número 8. Hombre, pero decir Bar La Fresa así parece que se queda uno escaso, es santuario. Lo he dicho muchas noches aquí, de la gastronomía, santuario del toreo y de la amistad, que tiene un ambientazo enorme y donde se come extraordinariamente. Se departe además de una manera deliciosa en La Fresa. Sí, y además la que Fresa se está ve, en Van Dyck, en Van Dyck número 8. Vamos con las luces y las sombras. Ha cambiado la dirección. Bueno, las luces y las sombras, después de tanto como se habla aquí de toros, de toreros y de singularidades de lo que ocurre en el ruedo, yo esta noche quisiera convertirla un poco en un apartado social, entre comillas lo de social, porque pocas plazas, pocas ferias pueden mostrar, si me dejáis los de la juventud taurina, yo me aclaro mejor desde aquí. Pocas plazas, digo, pueden mostrar ese escaparate tan singular, tan brillante, con ese elenco de figuras como las que cada tarde Pedro María Zofra andan. ¿De qué manera? No, si se callan por allí, hablo yo. Pero bueno, qué delicado estás hoy, Juan Miguel. Pues no, qué a mí me desconcierta. O sea, yo no. Venga, hombre, anímate. Venga, ya. Venga, arriba, venga. Bueno, pues de... Hombre, Juan Miguel, por favor, venga. Pero, Leopoldo, a mí me desconcierta que estén, pero, que estén rezando... Estén, pero un coloquio es un programa abierto que puede ser. Un coloquio, si quieren hablar, pues que hablen en el micrófono, pero que no estén rezando al lado del micrófono. Yo no estaba, es que estás rezando. No, yo no he hablado ni una palabra. Venga, pues será Menacho o será quien sea. Venga, bueno. Yo no, oye, por decir favor. Que hoy... Por favor, un día... Lo que sí quiero significar aquí es que yo no corto a nadie. Yo cuando me toca, a lo mejor han pasado 40 minutos que lleváis hablando todos. Pero es que no todos somos como tú, Juan Miguel. Bueno, pues ya es está. Que un coloquio es algo vivo, que tiene a veces interrupción y pues comentario. Precisamente porque no todos sois como yo, yo quiero ser diferente a todos. Ya, pero el coloquio es como es y estás en las luces y las sombras y yo te pido que te centres en lo de las luces y las sombras, a pesar de lo que oigas, que yo no he oído nada. Las luces las ponen esos personajes de rango importante. No, déjame, si se oye bien, seguro.
esos personajes, pues empezando por el Viti, que ha recibido los brindis, como aquí se ha dicho, Juan del Álamo, Andrés Caballero como apoderado esta tarde de López Chávez, el elenco de toreros importantes que tiene Salamanca no lo puede ofrecer. Andrés Sánchez, Juan Miguel, no Andrés Caballero. Andrés Nada Sánchez, más. Sí, Andrés. Perdón, Jesús, que es un caballero, por otra parte. Sí. Estaba el portero mítico de la Unión, no hace falta decir la Unión Deportiva Salamanca, de Alessandro. Estaba la plana mayor de la empresa, lo he dicho antes, con Pablo Chopera a la cabeza, con Antonio Barrera, que es el hombre fuerte de la empresa fuerte mexicana y que yo creo que aporta también crédito importante al espectáculo, aquí y en otras plazas. Los mexicanos traen mucho mejor de lo que se va diciendo por ahí de ellos. Eso en lo social. Dentro del ruedo, pues me ha parecido un despropósito una tarde más, quería decirlo estos días atrás, que el torilero salga vestido de charro y sin el sombrero charro. Me parece también exagerado la actuación de algunos mozos de espadas cuando tiran verdaderas papeleras al ruedo para ver cómo se mueve el papel y cómo, en qué dirección va el viento. Lo de esta tarde en el tercer toro ha sido exageradísimo. En fin, también la presencia del alcalde es algo muy significativo. La primera autoridad local o municipal que esté en los toros, pues es una cosa que da un respaldo institucional muy importante a la fiesta. Finalmente, destacar que hay un torero que va mucho más allá del sello de local, que es Domingo López Chávez, porque es un torero que disfruta toreando, que se le ve con una seguridad, se le ve con un oficio y que hace disfrutar mucho. Lo ha hecho hoy aquí en su tierra, lo ha hecho en Madrid, lo ha hecho en Bilbao y estoy seguro que va a seguir haciéndolo en cuantas plazas lo anuncie. Impecable y espectacular la fachada de la corrida de Adelaida. La fuerza ha sido otro cantar. La corrida ha tenido más nobleza de lo que la gente podía esperar y, en cierto modo, ha podido ser de excepción precisamente por eso para algunos. Nada más. Muchas gracias, Juan Miguel, también por tu esfuerzo. Y, Menacho, ¿cuál es la foto de la corrida y el flash de la corrida? Bueno, pues yo creo que hay una imagen que define bastante bien lo que ha sido la tarde de hoy, que es en el tercer toro, cuando sale del caballo, yo creo que más que por falta de fuerza, porque estaba lesionado, pues con la fachada que tenía, que era uno de los tres más serios de la corrida, que había echado Alejandro por delante el feo, como suele decir, ese toro tan enorme se derrumba y al final pues es devuelto, lo que indica un poco pues que al final la corrida se ha quedado un poco en fachada y no ha tenido fondo ni de fuerza, ni de casta, ni de bravura. Y luego a mí me gustaría, ya que todos habléis un poco de la corrida, decir mi punto de vista. Yo creo que, por un lado, a Chávez no le hemos ponderado suficiente la tarde que ha echado hoy. Chávez es un torero que siempre se ha considerado especialista en corridas duras, un torero aguerrido. Y ahora en esta última etapa, aparte de un oficio que está para idolatrarlo, está sacando incluso suertes nuevas. Hoy ha recibido a su primer toro, que era también un galafate, con una especie de chicuelina pegado a las tablas, el primer lance de la tarde. Ha pegado unos ayudados a dos manos, con las dos manos agarrando al taquillador con la muleta montada, que eso es una suerte nueva que solo ha hecho él. Ha pegado una larga cambiada en los medios al segundo toro suyo después de un ramillete de verónicas, también muy personales, que no son ni verónicas clásicas ni son delantales. Tiene un muletazo que también está inventando él, que es que flexiona la pierna de salida como si estuviese relajado. O sea, yo creo que es un torero que está en un momento de sazón como no ha estado nunca en su carrera y que hoy en Salamanca ha estado absolutamente cumbre. Y luego me gustaría romper también una lanza a favor de Alejandro Marcos. Yo creo que en el último toro, que ha sido un toro muy violento desde la salida, que ha embestido a reones, que en banderillas se ha cruzado muchísimo a los banderilleros, que ha empezado la faena pegando todas las calas cuando empezó Alejandro los adentros con él. Sí que es verdad que en las dos primeras series Alejandro le ha costado cogerle un poquito el aire. Cuando ha cogido la izquierda, el toro se ha visto que era mucho peor por ese pitón, es cuando le ha estado a punto de engancharlo por la chaquetilla, de lo que humillaba al toro. Y justo cuando después ha cogido otra vez la mano derecha y es cuando el toro ha empezado a embestir, ha parecido un poquito mejor de lo que era, él se ha confiado y lo ha tratado como si fuera bueno, sin ser un toro bueno. Y le ha pegado tres tandas hacia los adentros, buscándole los terrenos de las tablas, muy buenas, con mucha personalidad, con mucha estética, y que yo creo que incluso al toro lo ha podido ahí. Y Alejandro, yo creo que ha estado
muy importante para el bagaje que tiene y además para ser un toro a contraestilo, porque es un torero etiquetado como artista, como de empaque, como pinturero, pero yo creo que ahí ha mostrado que también tiene un fondo importante de ¿y la valor. Foto, la foto de la corrida? Lo que digo, el toro es el tercero cuando se derrumba después de la salida del caballo, un torazo impresionante y que se cae y es devuelto, pues eso que indica que se quedó en fachada. Yo muy creo bien, que, no, bueno, que, no pues, explicado, que no ha explicado bien una cosa que es importante insistir. El tema de Domingo López Chávez en el cuarto toro de salida, el toro que apretaba para las tablas y ya ha salido hacia afuera, pero con una torería extraordinaria, esperando a que el toro metiera la cara en el capote, lidiando, y al llegar al centro del ruedo se ha puesto de rodillas y le ha pegado una larga cambiada de rodillas, que es un remate, como decía Menacho, original y sorprendente, que a todos nos ha dejado diciendo hay que ver qué fuerza tiene ese torero, qué poderío tiene y qué seguridad. Nada más quería detallar eso, porque aunque él lo ha apuntado muy bien, pero no ha terminado de detallar lo de que había terminado en el centro de rodillas pues con la larga cambiada. Quiero concretar más lo que me están mandando un mensaje, perdón, que me dice, efectivamente, tienes razón, en televisión se escucha el cuchicheo. Mira. Nada más. Bueno, pues yo completando lo que ha dicho José Luis Carabias, si tengo espacio, que va a durar menos de un minuto, quiero decir que ese cuarto toro, que me ha encantado por muchos detalles y sobre todo recibiendo al cuarto López Chávez, pero que ese cuarto toro ha sido endeble, claudicante, blando y que lo han salvado porque ha tenido derrumbes, porque ha debido ser devuelto. Ganadero de Salamanca y ha debido ser devuelto. Segundo, que más que la música que han tocado, lo que tenían que haber tocado es un miserere, porque era un cante de pena, daba pena ver. Y luego que el hombre pues no ha tenido suerte, ha estado fatal con el descabello, creo que 3 o 4 veces, con desarme y huida, que no es, así como en el primero, yo lo bordo, no es propio de él. Y quiero decir, pues, siguiente, que, oiga, los pasodobles y todas estas cosas, y termino, son como el cante flamenco. Usted, en una farmacia de Almagro, a las 9 de la mañana puede cantar un fandango, pero una seguirilla y una soleá no. Bueno, pues muy bien. Ya está dicho. Que ese cuarto toro en la faena de muleta no es que se haya caído, es que se ha tumbado. Pues ha habido de otra muleta que se ha caído tumbado totalmente. Pero lo ha dicho perfectamente Paul, que lo ha explicado, que lo ha mantenido el torero. El torero lo ha salvado. Es diciendo que aquello, que tranquilos, que esto ha confiado en el toro, y la realidad es que el toro era un inválido que ha debido ser devuelto y no ha servido. A medio cante flamenco se ha tumbado el toro allí en el ruedo. Bueno, vamos a abrir las opiniones del patio de butacas durante 5 minutos y recuerdo hoy, porque luego tenemos el aula del toreo y toda la parte final del coloquio, el teléfono del que pueden llamar desde sus casas para expresar sus opiniones. Abriremos dentro de 10 minutos, después de las imágenes, o 15 minutos, es con el prefijo de Salamanca 923, es 280089. 923-28-0089. Se admiten donativos. Bueno, también decir que el sorteo de los libros, que son los libros Derecho de Tauromaquia, El Vit y el Toreo Eterno, El Club de los Toreros Muertos, Recorrido Comunero Salmantino, La Plaza de la Vida, La Plaza de la Plaza, La Vida de la Plaza, Estampas de la Ciudad de Salamanca, La Dehesa, Emblema Salmantino y Salamanca Desconocida, ustedes, los que no le toque el sorteo y los que estén escuchándonos a través de televisión, pueden pedir y pueden comprar los libros dirigiéndose a la editorial, que es Ergar, con H, Ergar, arroba, edicionesantema.com. ¿Sabes? Y decía Rodrigo que se dé la cuenta que el que lleva gente es Roca Rey. ¿Me entiendes? Porque decía Rodrigo hay muchos racistas y están alegrándose de que Roca Rey esté de baja, ¿sabes? Y que se den cuenta que es el que más gente llevaba. ¿Me entiendes?
Y ahora son de Aguado, y que lleva mucha gente, pero ayer que pasó en Valladolid. ¿Vale? Está claro, está que claro. Que se den cuenta que más taquillero que había, ¿o no? Y este año voy a verlo a Cali. Muy bien. Tradúcelo a castellano. No, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, nada más. Para la ciudad, Rodrigo. Bien, vale. Venga, Corrado, que me está viendo, un saludo, ¿eh? Venga. No, hombre, está claro que el torero taquillero que se ha cargado media prácticamente casi la temporada ha sido Roca Rey, que es... Ahora, en Ciudad Rodrigo no llevó gente ni el cordobés ni el viti. Cuando se inauguró la plaza de Ciudad Rodrigo, consulta los carteles, estaba el viti, unos grandes corridas de toros. No, antes. Y un mano a mano. Y no llevaron gente. Y un mano a mano de Julio Robles. Y un mano a mano de Julio Robles y Roberto Domínguez. Y habría 1,000 personas en la plaza de toros de Pedro. Porque a la gente de Ciudad Rodrigo le gusta apuntarse a lo gratis, cueste lo que cueste. No, la de Ciudad Rodrigo y la de toda España, tú. Eso no es. No es privativo de Ciudad Rodrigo. Leopoldo. Bueno. Leopoldo, perdón. Solo una puntualización. Segundo. Una puntualización muy breve con respecto a las clases prácticas de Destino a la Glorieta. Fue un proyecto que salió precisamente de los despachos de la 8 Salamanca. Este año se han encontrado dificultades, varias dificultades, pero yo espero y confío en que en 2020 vuelva Destino a la Glorieta a Salamanca. Está contestando Víctor Soria a una pregunta de un espectador, de un buen amigo, que ha preguntado que qué ha ocurrido para que no haya habido este año aquello que suscitó tanto expectación, que era el desafío a la glorieta. Bueno, y que además pilotó en gran medida a nuestro compañero y amigo Víctor Soria. Bueno, vamos a ir, tenemos la clase en el aula del toreo, tenemos ya las imágenes, Víctor. Sí, sí. Bueno, pues vamos a aprovechar que vayan bajando la pantalla mientras que hacemos el aula del toreo con los chavales de la escuela. Nada más decir una cuestión, que, vamos al aula del toreo, vamos. Venga, subí para acá. A ver, ¿dónde están los trastos? Esto se ve por la televisión. A ver, bueno, chavales de la escuela han traído sus trastos ahí guardados, lo están sacando. Montar. Leopoldo, ahora se está viendo por televisión. Muy bien, sácalos. Un capote traes ahí, ¿no? Venga. ¿Y la muleta? Muy bien. ¿Y el capote viene por aquí? Orden, en el toreo siempre se ha mantenido el orden de antigüedad. Vamos con el más veterano. Veterano es un decir. ¿Cómo te llamas y qué edad tienes? Lo que tú quieras. Me llamo Diego y tengo 12 años. Ya, este lo hemos visto torear y bien en carreros. Bueno, Diego, ¿qué vas a instrumentar? Verónicas. Pues vamos a ver las verónicas. Venga, el capote adaptado a tu edad. Y venga, cuando quieras. Venga, tápate tú. Mira de perfil. Tápate. Bien, muy buena esa Verónica. Ven la pierna de salida adelantada. Fíjense, porque esa es la verdad. Y el otro es trampa cuando se... Muy bien, venga. Muy bien. Y ahora, ¿por qué? Quiero que expliques. La pierna de salida siempre ligeramente adelantada. Sí. Porque lo demás es trampa. Cuando uno porque en la plaza muchas veces ni protestan. Y yo he visto en la plaza de toros de Sevilla a rectificar, dar una verónica muy buena, sonar la música de la banda del maestro Tejera y a continuación pegar dos pingüis, rectificando e inmediatamente parar la banda. ¿Qué os enseña en la escuela, Diego? Disciplina y a ser buenas personas. Que eso es lo más importante. ¿Y tu ilusión llegar a ser torero? Sí. Bueno, y le echas muchas horas. ¿Cuánto tiempo de tu semana dedicas al mundo del toro? Pues en la escuela, después de los estudios. ¿Pero mucho tiempo o no? ¿Todos los días o cuándo? Tres días a la semana. ¿Y cómo te vas a poner los carteles? ¿Qué? ¿Cómo te vas a poner los carteles? Diego. ¿Diego solo? ¿Pero digo qué? Mateo. Diego Mateo. Perfecto, para ir a verte. Muy bien, con mucha ilusión y con mucha fuerza. Remátame con una media que voy a embestir y ya rematamos la historia. Venga, vamos. Cuidado con los rizos. Con el pitón izquierdo. Ahí va. Cuidado con los rizos. Muy bien. Muy torero. Muy bien, gracias, Diego. Diego Mateo. Vamos con el Benjamín. Como salga una becerra, es más alta que tú. Que ha cogido la muleta. Por chica que sea. ¿Te llamas? Rodrigo. ¿Cómo? Rodrigo. Rodrigo. ¿Y tienes?
9 años. 9 años. Bueno, como mi nieto mayor, no está mal. ¿Desde cuánto tiempo llevas en la escuela? Un año. Un año. ¿Qué te han enseñado en la escuela? ¿Qué te han dicho? Pues que toree bien y que lo haga bien. Y así seré un buen torero. ¿Y disciplina? Sí. Y amar a Dios sobre todas las cosas. Pero eso es la catequesis. Pero el cariño dice que empieza por uno mismo. Venga, vamos, ¿qué vas a instrumentar? Verónicas. No, ¿cómo Verónicas? No, con la muleta no. Verónicas no, que se va a enfadar don Yo Leo. Yo creo que van a ser derechazos o algo así, con la mano derecha, ¿no? Y la espada montada con la muleta. Molinetes creo que vamos quiere a ver dar. Qué va a dar y lo vemos. Vale, a ver. Vamos para allá. Sigue venga. Tu inspiración. Con la derecha. Derechazos. Venga, a ver. Ponte tieso con los cojones. Venga ahí. Ole. Venga, vamos. Y el de pecho. Ay, bien, tinchera. Ahí está tinchera. Rematado, bien. ¿He visto yo también? También, sí. Cuidado con los rizos. Venga, vamos para allá. Venga, cítame bien. Toque. Venga, vamos para allá. Ay, ya. Muy bien, oye. Muy artístico, muy bueno. Y ahora viene el remate. Vamos. Qué bien. Muy bien. Qué bien dobla la espina. Ya entregado, vamos. Qué bien dobla. Lo ha hecho muy bien. Muchas gracias. Que tengas toda la suerte y toda la ilusión para ser un gran torero. Venga. Os voy a contar una anécdota de un torero antiguo de Salamanca, que está retirado y anda un poquito a la baja en cuanto a pasta. Y se fue al sastre que le debía 2 trajes. Y le dice el sastre, maestro, ¿qué viene a liquidar la cuenta? Dice, sí. Dice, tiene que bajarme algo total de la deuda. Y el que iba con el torero le dice, era joder, ¿para qué coño le dices que te rebaje algo si no vas a pagar? Y añade el deudor. El maestro dice, así pierde menos. No, pero es que estabais hablando mucho, ¿no? Menacho, Menacho habló mucho. Ya estaba. No pasa nada. Ah, pero sobre todo que el tío Leopoldo quería que por cojones yo, pues, dijera eso. Yo no me. Además, es que ayer me pasó lo mismo con Menacho. A Menacho es que no lo entiendo. No, ya. Pues aquí están las imágenes de la tarde para los que no hayan podido. Domingo López Chávez, maestro con el capote. Sensacional, con temple, con sentido de la lidia. Ahí el toro mete el pitón en la arena. Esos terrenos también, donde el toro marcó una querencia al principio. Llevando al caballo un gallego por Chicuelinas. Y ese remate magnífico. Bellísimo. Vemos ahora el tercer par de banderillas, si no me equivoco. Muy arriesgado de Jarocho, que ha echado una tarde sensacional, no solo con las banderillas, sino también con el capote. Inicio de Domingo López Chávez de esa faena, ayudados por Alto, exactamente. Mucho temple durante toda la tarde de Domingo López Chávez. Ha sido muy pendiente de llevar al toro metido en la muleta, igual con el capote, de torear, es lo que se dice torear. Es que torear es ponerse de acuerdo con el toro, no pegar pases para acá y para allá, el toro por un lado y el torero por otro. Sino hay que esperar que el toro meta la cara y llevarle la muleta hasta donde está. Ahí ha rematado muy bien ese muletazo, sigue con la mano derecha, toreando. El toro es un pedazo de toro, como ven ustedes, enorme. Y está toreando con mucho gusto. Este le cortó la oreja y hubo muy fuerte petición de la segunda oreja. La única oreja que ha habido en toda la tarde. Vestido de nazareno y oro, y muy tranquilo y muy relajado, muy seguro, con mucho oficio. Como si estuviera en un tentadero, sin importarle el volumen y los pitones del toro. Y la verdad es que da gusto ver a este torero.
Y ahora con la muleta en la mano izquierda va a torear al natural. El toro no acaba de desplazarse del todo y hay que buscarle un poquito más de distancia. Ahí ha ido más largo, al darle más sitio, el toro ha ido un poquito más largo y ha rematado bien el muletazo. Cruzándose hacia el pitón contrario. Más largo ese muletazo. Ayudándose con la espada. Y ahora el pase de pecho. Vuelve a la mano derecha ya finalizando la faena Domingo López Chávez, más o menos en el mismo sitio. El toro estaba embistiendo y él pues estaba firme y seguro. Ya se ve que estábamos llegando al final del trasteo. El toro sigue embistiendo. Y Domingo López Chávez, la verdad es que el tratamiento que le ha dado pues ha sido sensacional. Ha habido una conjugación perfecta entre toro y torero. Vemos la estocada. Estocada caída. Y este ya es el segundo de la tarde. Primero del lote de Damián Castaño, que debutaba como matador de toros en la Glorieta de Salamanca. Estuvo muy bien con este segundo. Muy bien. Estuvo muy valiente y muy firme en este toro, Castaño. En este toro sí, estuvo muy valiente, muy firme, muy tranquilo. Este es el segundo de la tarde. Exactamente, este es el segundo de la tarde, la primera serie con la mano derecha. Y la verdad es que Damián parecía que según había transcurrido... Una oreja hubiera cortado, seguro. Además hubo emoción. Hubo lo que se buscaba para lo que... Sí, lo que pasa es que mató de una estocada, el torno dobló y necesitó varios descabellos y ahí se enfriaron los ánimos. Exactamente, estuvo muy, muy atravesada y le vamos a ver ya... Torear con la mano izquierda, torear al natural, el toro serio también, el toro con mucho volumen, con peso. La corrida ha pesado más de 550, más cerca de los 600 kilos, casi toda la corrida. Ahí perdió las manos, pero Damián, la verdad es que, sobre todo en este segundo, todo lo contrario que había mostrado en la glorieta hasta ahora, que era precipitación. Hoy ha estado, sobre todo con este toro, muchísimo más tranquilo, muchísimo más sosegado y entendiendo mejor. Ya vemos la estocada de Damián y el por qué tardó tanto en caer, bueno, que tuvo que descabellar. Tercero de la tarde, el sensacional recibo capotero de Alejandro Marcos. Ha habido verónicas absolutamente maravillosas. Este era el sobrero, pero no era el sobrero, era el sexto de la tarde. El sobrero salió en sexto lugar. El tercero normal lo devolvieron. El tercero normal lo devolvieron, efectivamente. Este es el inicio de faena de Alejandro Marcos. Ganándole terreno y cuando le bajó la mano un par de veces, el toro perdió las manos. Esta faena se la brindó al Viti. Esta fue la faena que brindó a Santiago, que como bien decía Juan Miguel Núñez, estaba viendo la corrida con su amigo, con el callejón, con su amigo Jorge de Alessandro. Jorge de Alessandro. Exactamente. Mano derecha. Aquí ya lo desborda. Sí, esta es una parte en que ya él no acaba de centrarse con el toro va desarrollando y él no acaba de no remata, no logra ligar los muletazos a base de perder pasos. Ha sido una especie de barrera psicológica lo del sobrero. Sí, sí. Técnicamente es que no remata los muletazos. Han visto ustedes que no ha rematado los muletazos y por eso no podía ligar uno con otro. A la hora de matar, en suerte natural. El segundo intento, una estocada corta, caída, desprendida y atravesada. Estamos ya con López Chávez en el cuarto.
Atención, porque fíjense ustedes, van ganando terreno al toro, lo va metiendo y cuando llega a los medios remata con una larga cambiada de rodillas, que nos dejó a todos sorprendidos. A ver, ustedes, otro lance más, siempre pendiente del toro, y ahí está la larga cambiada. ¡Qué improvisación! Esto no es normal con un toro de salida, normalmente es al revés. Se empieza con la larga cambiada y se sigue toreando por Verónica saliéndose hacia el centro del ruedo. El comienzo de la faena. Este es el detalle que quería rescatar. Sí, porque es una técnica que sin un muletazo, sin quebrantar al toro, se lo ha llevado a los medios, sin pegarle ningún recorte, ningún tirón. Eso es importante. Importante también, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero en muchos instantes me ha parecido a esa tauromaquia que ahora interpreta Antonio Ferrera. De es la tauromaquia también de Antonio Ferrera, efectivamente. En esa línea están. De lidiador, pero también a la vez de suavidad, de temple, de improvisación y de capacidad de que... Ahí se cayó. Ahí estaba cantando el de flamenco ya, cuando se ha caído el toro dos veces. Y entre pitos y música, seguía Domingo López Chávez. También hubo pitos a... Pero estas series ya se demuestran que no había posibilidad de lucimiento, que el toro debía haber sido devuelto. Él ha confiado en que el toro se iba a sentar y recuperar, no ha sido así, y todos los muletazos han sido rematados pues de aquella manera y pues a mucha altura y sin emoción. Cierto es también que esta ganadería, pues una de sus características positivas es que suelen ir a más con el paso del tiempo, y es verdad que cuando se asientan y se les trata sobre todo con suavidad y con temple, suelen tener un... Claro, él pensaba que le podía sacar muletazos a media altura, pero el toro no acaba de responder. Y a la hora de matar, a ver ustedes, la suerte contraria. Y luego, pues, 6 descabellos. 6 intentos de descabello. Ha hecho guardia la espada. Asoma, se ve perfectamente en las imágenes. Y este es el 5º toro de la tarde. Un toro cornipaso que recibió de Damián Castaño de rodillas. Es un detalle, nos coge la cámara ahí un poco con dificultad, pero lo vamos a ver repetido y vean ustedes cómo recibe a este imponente toro de rodillas Damián Castaño. Y apurado, efectivamente. Damián de nuevo con el capote. Quisimos destacar también la capacidad de Lidia en la brega y el toro, las dificultades también. El toro se lo come, sí, se lo come el toro. Se lo come el toro totalmente. Pero el toro es un regalo, ¿eh? El toro con las manos por delante, rebrincado. El toro necesita un López Chávez, uno de esos con oficio para hacerse con él, ¿eh? Sí, pero quisimos destacar luego, efectivamente, que después de estar desbordado fue capaz de hacerse con él. Y eso es muy difícil, muy difícil. Con la muleta, mano izquierda, se la echó enseguida. El toro cuando le bajaba un poco, le tardó en encontrar sobre todo la distancia a ese toro. Y lo pagó. La mano derecha, Damián, que había toreado hace muy pocos días, el día 8 de septiembre en Béjar, y había cortado 3 orejas a una corrida de Paco Galache. El toro hace hilo. El toro tenía, y mide, muy complicado. No se desplaza el toro, se queda corto, ¿ves? Cabeceando, punteando. Y es un poquito, hay que darle un poquito más de distancia, está un poquito encima el toro. Hay que darle más sitio. Está demasiado hecho un barullo el hombre, intentando sacarle pases con voluntad, pero sin la cabeza clara, la verdad. La tarde pesaba ya y ahí vemos la estocada de Damián Castaño, el pinchazo de Damián Castaño, perdón, y ahora veremos la estocada. Hemos querido poner el pinchazo y la estocada un tanto defectuosa de Damián Castaño. Vemos el par de Roberto Blanco al 6º toro de la... Roberto Blanco. Y Alejandro Marcos con este toro, al que de mitad de faena hacia adelante
como ustedes comprobarán después, ha sacado multazos de verdadero mérito. Perdía las manos el toro. Le costó mucho humillar, eso fue uno de sus grandes defectos de este toro, que le costó humillar. Soltaba mucho la cara. El pitón derecho del toro. Lo vamos a ver ahora. Sí, vamos a ver como de mitad de faena hacia adelante ha habido... Parece que cuando él se ha sentado más, cuando se ha hecho con él, ha habido muletazos extraordinarios. Mano izquierda, el detalle que van a ver ustedes a continuación es este. El desarme de Alejandro. Lo vamos a ver repetido. Que a punto ha estado de costarle un disgusto. El pitón del toro era al derecho, clarísimamente. Y ahora lo vamos a ver. Hubo dos o tres series que llegó a ligar Alejandro Marcos en este sexto de la tarde, con muchísimo mérito. El toro era un toro el más rápido de la corrida. Un toro hondo. Era el sobrero de la corrida. Entró en la corrida como sobrero porque se devolvió el tercero, se corrió turno, se le dio en tercer lugar el sexto y en sexto lugar el sobrero. En la suerte natural, toro con la cara arriba, un pinchazo feo y varios pinchazos feos más también seguirían. La pena a la espada. Alejandro Marcos pudiera haber conseguido trofeo, Damián Castaño también, y es una pena que no hayan funcionado las espadas. Bueno, vamos a rematar antes del sorteo el coloquio y para ello primero el cartel de mañana. Querido Menacho, vamos con lo que dirá la prensa mañana de lo que hemos visto esta tarde. Pues como siempre, como todas las noches, recogemos los titulares de los compañeros de la información. Empezamos como todos los días por la Gaceta, donde Javier Lorenzo firma su crónica titulada Chávez, aroma de maestro. Seguimos con los portales de Internet específicos taurinos, con Mundo Toro, que titula Faena cabal de López Chávez, en alusión a la del primer toro de la tarde. En Cultoro, la salmantina María Fuentes titula Chocarse contra un muro, en alusión a que es una corrida con pocas opciones para el triunfo, como venimos diciendo. En las revistas taurinas especializadas, empezando por Aplausos, Paco Cañamero titula Cuando las ganas no son suficientes, en alusión, me imagino, por un lado a Alejandro y a Damián. En Seis Toros Seis, mi hermano David Menacho titula Solo fachada, aludiendo a que la corrida pues se quedó ahí, en un trapillo impresionante, pero poco más. En las agencias de noticias, en Colpisa, Barquerito firma su crónica, la titula como Corrida tremenda, pero frágil, de Adelaida Rodríguez. Y para El Mundo, nuestro compañero de mesa, Víctor Soria, encabeza su crónica como Cara blanca arruina la tarde, en alusión al tercero de la corrida, el nombre de ese toro. Y por último, en la mesa, vamos, yo en mi blog, en Objetivo el Toro, titulo Oportunidad de postureo. Muy bien. ¿Y qué ha sucedido en otros ruedos? Muy importante, hoy reaparecía en Baza Pacureña. Se ha suspendido la corrida. ¿Se ha suspendido por la lluvia o por qué? Sí. La lluvia. O sea que entonces ya va a reaparecer en el Albacete mañana. Eso es. Que en Albacete fue donde sufrió el percance, que le costó el ojo izquierdo, como todos sabéis, y había sufrido un percance el día 30 de agosto en Palencia, y fijaros que va a reaparecer hoy, que era día 12, pues a los 13 días justamente, reaparece a los 14 días una cornada con tres trayectorias en un mulo, o sea que no era ninguna tontería, ¿eh? Por cierto, que los carteles de Salamanca, hemos señalado la injusticia de dejar fuera, al margen de que no lleve buena temporada, pero que ha sido el triunfador de las últimas cinco ferias, en el cartel original se le ofreció solo la corrida de Adelaida Rodríguez, que consideró pues como una afrenta a Juan del Álamo. Hay que decir que otro borrón y otra ausencia importante en los carteles no hubiera podido a lo mejor venir, o hubiera podido venir, era la de Paco Ureña. Vamos. Por cierto, Juan del Álamo estaba esta mañana a las 12:30 de la mañana entrenando con, creo que era su hermano, entrenando de salón al lado del Tormes,
en el paseo fluvial o como se llame, al lado del puente, yo he pasado por allí caminando y estaban los dos entrenando de salón. Sí, muy bien. Todavía el domingo en el puesto de Rocarrey. A ver, ¿qué ha ocurrido en otras plazas? Bueno, pues como decíamos, la corrida de Baza en Granada fue suspendida, toreaban Fandi, Castella y Pacureña. Pero una se ha suspendido por la lluvia. Por favor, un segundo. Esa suspendida, y luego la otra corrida que ha habido destacada en el día de hoy ha sido en Valladolid, en la tercera de feria, salida de toros almantinos de García Grande, que estarán aquí el sábado. Para Enrique Ponce, el Juli Manzanares. El Juli ha cortado una oreja al primero de su lote y Manzanares otra al segundo. Enrique Ponce no ha tocado pelo. Y luego hay tres novilladas destacadas, una en Albacete, en la quinta de feria, salida de Utreros almantinos también, de Juan Manuel Criado y Encina Grande, el otro hierro de la casa, para un mano a mano entre Diego San Román, el novillero mexicano que toreó aquí en la novillada nuestra, y José Fernando Molina, un novillero local de allí de Albacete. El triunfador ha sido precisamente este, Molina, que ha cortado una oreja y una oreja a dos de sus novillos, y Diego San Román, que ha cortado una a uno de los suyos y escuchó en el último los tres avisos, pero no porque no fuera capaz de matar, porque no fue capaz de matar al toro, pero porque se puso muy difícil y recibió al final una gran ovación, pese a los tres avisos. Otra novillada también salmantina, en Navalcarnero, en Madrid, novillos de Casa Sola, la ganadería que le dio la novillada de nuestra feria, en la que el triunfador ha sido Francisco de Manuel, que ha cortado una oreja a cada uno de sus novillos, y que ha alternado con Fernando Plaza y Isaac Fonseca, que se han ido de vacío. Y por último, en Villa de Prado, Madrid, quizá el éxito más importante del día, se han lidiado novillos de Fernando Peña, y uno de ellos ha sido indultado por Marcos, el novillero salmantino, un novillo, el primero de su lote, de nombre Alcaparra, al que le ha cortado los máximos trofeos, y además también ha cortado las dos orejas al segundo de su lote. Ha alternado con Rafael González, que no ha tocado pelo, y también con otro novillero salmantino, con Manuel Dios le guarde, que también ha escuchado solo ovación y ovación. Muy bien, pues vamos con la corrida de mañana, Carabias. Bueno, el cartel de mañana, toros de Montalvo, corrida de toros interesante y ganadería que está en buen momento y que ha tenido muchos éxitos en distintas plazas y que se ha ido escalando puestos y se ha situado en un lugar en el que los toreros quieren torear esta corrida. Diego Urdiales, que a los 20 años de la alternativa, como habéis escuchado, la va a confirmar, no confirmar porque no se confirma la alternativa, pero va a confirmar que es matador de toros, viniendo como matador de toros a Salamanca, alternando con dos diestros jóvenes, Ginés Marín y Pablo Aguado, torero sevillano, que también se va a presentar mañana como matador de toros aquí en Salamanca. Este es más joven, de la alternativa más reciente, hace un par de años, y que además es un torero muy especial. Torea muy despacio y con un gusto y una estética realmente extraordinarios y sorprendentes en esta época. Lo lleva en la sangre, es una cosa natural, porque él realmente ni se explica muchas veces cómo puede torear así. Pero es que le sale así, y torea así, y lo borda, esa es la verdad. Con toros de Montalvo, a partir de las 6 de la tarde, en Salamanca. Es el 13 de septiembre, viernes, Diego Urdiales, Ginés Marín y Pablo Aguado. Hace Pablo su Aguado, en que esta plaza, curiosamente, Urdiales y Aguado. Y con eso terminamos, su padre, que no pudo ver el gran triunfo porque murió antes, su gran triunfo de la tarde mágica de la Maestranza de Sevilla en la Feria de Abril, no le dejó ser torero hasta que no terminara la carrera. Bueno, vamos ¿Qué carrera terminó? ¿Arquitectura o cuál? Sí, bueno, vamos a... Empresariales, me parecía a mí que... Fijaros, un matador de toros, especialista en empresas. Muy bien, pues señores, ahora por circuito cerrado ya hacemos el sorteo de los libros que hemos relacionado anteriormente y mañana con un cartel muy atractivo les esperamos de nuevo en torno a las 9 de la noche para dilucidar y pues diseccionar lo que ha sucedido una tarde que esperemos que sea interesante y que rompa de una manera rotunda la Feria Salmantina. Veremos la tercera de abono, segunda corrida de toros y con un cartel, repito, muy atractivo. Señores, que Dios reparta suerte mañana, más y mejor. Bravura y campo. Mirad.